Gledanih prigoda, možda je imaju gosti, sada velika šansa i to je gol. To je gol za Benevento, 38. minuta, zabio je Lapadula, Benevento vodi 1. Es puro gol, así se lució Gianluca Lapadula en Benevento sobre Ascoli. Gianluca Lapadula sumó su segundo gol consecutivo desde su regreso a la titularidad de Benevento. En esta oportunidad, el delantero de la selección peruana anotó el 1-0 de su equipo ante Ascoli por los cuartos de final de la Serie B de Italia. A los 38 minutos, Eduardo Masiangelo se proyectó por derecha y mandó un centro al corazón del área, cerca del punto de penal. El bambino, que se encontraba sin marca, venció la resistencia de la portería defendida por Nicola Leili con un cabezazo. Entonces, tras superar esta instancia, Lapagol y sus compañeros volverán a la acción el próximo martes 17 de mayo desde la 1:30 p.m. horario peruano. El rival será el Pisa, tercer clasificado en la tabla general del certamen. Los brujos, por su ubicación en la clasificación, iniciarán la llave de local en el estadio Comunale Ciro Vigorito. Por otra parte, Lapadula pasa por una racha goleadora. Cabe mencionar que en la semana pasada marcó en la derrota 2-1 frente a Spal en su retorno a los campos de juego con Benevento. Asimismo, el tanto del bambino es una buena noticia para los hinchas de la selección peruana a un mes del repechaje. En tal sentido, los fanáticos de la blanquirroja esperan que el jugador pase a la siguiente etapa de la Serie B y así llegue con ritmo. Nuestro Lapagol tuvo una excelente participación en este encuentro y lo volvió a hacer. ¿Qué te parece hasta ahora su desempeño? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego.